gente de Vox echa un cagarro y sale una bolsa, una mochila, una riñonera que te cagas, ¿eh? Es todo guapísimo, tío, qué calidad, qué precios, pero la verdad que una pasada, ¿eh? Uno de los retos del día era encontrar alguna historia extraña, algo que no hayamos visto, referente a bicis, a movilidad urbana o no. Estamos en el stand de Big Watt, jamás lo había escuchado, la verdad. Pero oye, tienen cosas muy guays, los patinetes son algo increíble, lo que pasa que yo con esto pues me parto escafoides y cosas, no me puedo montar. Aquí estamos con el ideólogo de esta pedrada, que esto merece ser reseñado. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo vas? Marías. Cuéntanos esta historia, el porqué, si esto se vende en serie, tiene un uso real, real. O sea, si esto en la nieve se mueve, cuenta un poco. A ver, como en serie no es, es un kit que lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a nuestros modelos y es un kit que hemos metido un poco pues como reclamo al final porque no es algo... Sí que es funcional, porque es funcional, sobre todo para nieve compactada. Aquí en Sanadú se probó y... Sí, y no caíste. Todo tiene que ser nieve compactada, nieve virgen tiene que ser mucho más, claro, mucho más ancho. Claro, más pala. Sí. Cogisteis una bici de enduro, de las nuestras, eléctrica, concretamente la Élite, y lo que hicimos fue una adaptación de un kit de arrastre para la nieve. Esto no está bien. Hay que entrar por un pasillo. A un pabellón indoor. Sí, 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 está bien, pero por este pasillo se entra a lo que es el pabellón indoor de los servicios de turismo, destinos. Bienvenidos al pabellón de los destinos turísticos. Y ahí repartes la clavícula ahí por la escalera. Está la cosa tranquilita. Está gastado ya. Sí, viste, tal, tengo ahí para todos además. Está bien para que la gente se ubique un poco. Uh-huh. Zona muy buena de mountain bike. Marcamos aquí la vuelta a los puertos de Coña, Mulleres Muertas y la Cebo y tal. Muy buena y... zona. Oye, tenemos un reto que es hacernos una foto con alguien guay. Sí, el reto era sacarse una foto con la persona más guay que hay en esta feria. Y tenemos aquí eso. Lo que más aprecio de una persona es la humildad, ¿eh? Humilde, pero, a ver, si es cierto... En realidad, es decir, lo que es real no lo puedes esconder, esa es la humildad. Está claro, sí, sí. Otro de los retos que teníamos para hoy era... Buscar chollinos, porque también hay chollinos. Aparte de las bicis nuevas, las novedades y todas esas historias, hay, pues, aquí, por ejemplo, rollo rastro. 10 euros mayor... Joder, sí, señor. Es un rollo mercadillo. Sí. Si quieres que no, son chollos, que están guay. Pero también hay cocinas de comer. Está ahí Corongo ahí con descuentos de 2x1 y movidas así, ¿eh? Vamos a jugar. Pues sí, tiene aquí, pues mira, 3 unidades, 5 pavos. Ahí con nuestro código. Qué asco da eso, ¿eh? Pues eso, aquí siempre encuentras ofertas, ya sea de Crown o Head o lo que sea. Siempre está bien. ¿Qué pasa, colega? Claro, y cocinas guays que están aquí es probar bicicletas. Yo no sé, ¿qué hacemos aquí caminando como pobres? Hay que andar en bici. Sí, bicis hay muchas. Y hay que registrarse antes, pues unos días antes, una semana antes. Eso. Probar bicis, es interesante. Vamos. Venga, vamos a por otro con la gente de la MR. Venga, muchachos. Otra cosa que no hemos comentado entre las historias que hay que exprimirle a una feria, un evento de estos, es hacer alguna marcha en carreras. Sí, este año a nosotros no nos tocó, pero los años que fuimos la verdad que es bien prestoso. Sí, hay de todo. Aquí pues tenían una social ride ayer por la mañana para chicas. Todas las marcas tienen esta MR, bueno, Orbea tiene otra, a lo mejor es de gravel, luego Scott tiene una, esta es del circuito 7 estrellas, que es de mountain bike. Bueno, es una buena excusa para decir, pues mira, voy a ir los 2 días a la feria y entonces la exprimo completa. Está bien y suelen ser económicas y ya están patrocinadas. Eso está guay. ¿Cómo vas? Bien, bien. Te veo que vas un poco forzado, ¿eh? Sí, muy fácil. Taquicardia, ¿sabes lo que es? ¿No taquicardia? Taquicardia es ver que te queda un 5% de batería en la e-bike y tienes una montaña entre tú y tu casa. Bueno, ahora viene una subida. Sí, conocemos. La sierra la tenemos trillada. ¿Vas a atacar? No, voy a disfrutar. Yo tampoco, ¿eh? Tengo un 62% de batería, también te he visto. ¿De dónde eres? Oviedo.
Gran ciudad, hoy tienes un día tremendo, ¿eh? Si se te alineasen los planetas y después de comer, entre la comida y la siesta, pinchases y luego siesta. Pinchar me refiero con alguien de calidad, ¿eh? Sí, sí. Un camionero esloveno o algo así. Y luego siesta y luego a las 6:30, tranquilito, tomas un par de cervezas viéndolo viedo, subiendo la primera, metiendo un 7-0. Ahí estamos. Vaya día, ¿eh? No estaría mal, ¿no? Salvo por lo del camionero esloveno, menudo día. Hombre, si es un check, o sea, si este hombre no se zumba, cariño, si no acaba zumbando este hombre con un camionero esloveno, no subimos a primera. Pues igual tienes que hacer el esfuerzo. Lo que hace es ese hace, tío. Claro. Bueno, dejad un comentario a ver qué os parece el tema del fútbol, si seguir al equipo de tu ciudad está bien, pero los demás que le den, bueno. Iván sé yo que va con una tensión, como cuando te van a dar una hostia y no sabes en qué momento. Esa es como la del meme aquel, el chiste, ¿no? De la vida es como el tonto del pueblo, que en cualquier momento pasa de reírse a darte una hostia. Está ahí con las orejas gachas todo el rato. Somos como el Bisma contra Pogacar hace un par de años. Primero uno y luego el otro. ¡Oh! Me cagué. ¡Dice caquita! ¡Touché! Está guapa la vuelta, está guapa, guapa. Te va diciendo qué piñón tienes que poner, si tienes que subir o bajar piñón para aprovechar el máximo rendimiento de la bicicleta, de la batería, de todo. Muy apañado. ¡Posible! ¡Posible! ¡El Jägermeister y el doping! Oh, ¡posible, eh! ¿Te has preparado, cabrón? Bueno, primera ronda para Iván. Ríete, ríete. Bueno, pues segunda vez que hacemos esta bajada. Es una bajada, bueno, en un terreno determinado. Yo voy sin atar, voy engañado vivo. Madre mía, ya un globero. Bien, bien, salta bien. Todo bajo control. Aquí uno de Mitis Pinto, ¿qué tal? Nada, las ferias mola mucho. Y los test y andar probando esta y la otra. Cuidado con el presupuesto. Pues claro, pruebas una, pruebas la otra y al final gastaste 5.000 euros más y te pidieron el divorcio. Pero bueno, ni tan mal, así tienes más tiempo para usarlo. Toc, toc, el camionero es lo bueno. Sientes el soplido en la nuca como en la cabina de atrás del Iveco, Mira, mira el ambiente. Peña Macer, aquí preparando ya las llegadas de la marcha que hicieron de Scott, me parece que hicieron hoy. Muy rico. Gracias, al lado. Pues ya estaríamos. Mira, hay otra pijada que esto no se sabe. Tú puedes venir en bici. Vienes en bici y la guardas aquí para luego caminar tranquilamente por la feria. Y aquí queda, pues mira, con sus congéneres. A ver, si vienes desde Almería, yo no vendría en bici. Y ahora Fat Bike Fan va a despedir el vídeo. O sea, se acabó el vídeo. Contigo eres lo último que sale el vídeo. Gente del pedal, cuidaros mucho. Soy Fat Bike Fan. Nos vemos el año que viene.